Greetings, everyone. Thank you for joining us today on this Resurrection Sunday. Saludos a todos y gracias por estar con nosotros en ese domingo de resurrección. Let's get ready to worship together. I am trading my sorrows. I am trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I am trading my pain. I am laying them down for the joy of the Lord. Yeah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, that His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for a night, joy comes in the morning light. Cambiaré, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido este hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén, amén. Sí, Señor, amén, amén. Sí, Señor, amén. Aleluya. Greet your neighbor. Saluda al que está a tu lado. Dale una bienvenida en esta mañana. Greet your neighbor and say hello. Hallelujah.
He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. And every chain will break as broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? Our God is a lion, the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is a Lamb, the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow for the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 Who is like the Lord Almighty? Who is like the Lord Almighty? Who is like the Lord Almighty? Who is like the Lord? Our God is a lion, the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is a Lamb, the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Oh, every knee will bow before Him. Oh Lord, we bow before You, Lord. We love You, God, yes we do. Señor, te amamos hoy y te adoramos por quien eres tú. Tú eres santo, tú eres grande, oh Dios. Zephaniah 3:17. Sophonias 3:17 dice, it says, "For the Lord our God is living among you. He is a mighty Savior. He will take delight in you with gladness. With His love, He will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs." Hallelujah. Todos necesitan amor que nunca falla.
tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, he rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. La muerte venció, en la muerte venció. Por la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, por la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Oh. Oh, 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 oh. Father, thank you for what you've done for us, Lord. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Es un privilegio estar aquí y adorarte, Señor. Lord, it's a privilege to worship you today. Lord, you are our Savior. You are a mighty Savior, Father. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque sabemos que tú no lo tenías que hacer, pero por tu amor por nosotros tú lo hiciste, Señor. Lord, we thank you because you did not have to do it, but because you loved us, you gave your life for us, Lord. That's why we lift our hands and we lift our voices to you, Father, thanking you, Lord. Por eso levantamos nuestras manos y nuestras voces para adorarte, Señor, a ti. Gracias.
que yo sin darte nada. Entregaste todo, todo por mí. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Si es la primera vez que se conecta con nosotros, nos alegra que estés aquí. Cada semana, parte de nuestra adoración incluye tomar tiempo para honrar a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas.
Aunque hoy no estamos bajo un mismo techo, no es diferente. Si quieres tomar parte, descarga la aplicación Giblify o Cash App. Gracias a los que han enviado sus donaciones. Dios les continúe bendiciendo. Jesús le dijo: Yo soy el camino y verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Dios te bendiga, hermanos. Hoy les voy a enseñar un regalo que nos mandó Dios en esta mañana. Dios mandó a su hijo unigénito para que muriera por mí y por ti. Jesús murió y resucitó el tercer día. Y Jesús vive en mi corazón. Jesús vive en mi corazón. He's died on the cross for us. But remember, he has risen. And he lives forevermore. We worship him because of his sacrifice that he died on the cross for us. We love him. He has risen, he has risen, and he lives forevermore. He has risen, he has risen, and he lives forevermore. God bless you, brothers and sisters. Goodbye. Jesús está vivo. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están todos? Esperamos que todo esté bien por allá en sus hogares, disfrutando de esta cuarentena. En este momento, mi esposo y yo queríamos compartir con ustedes un pequeño testimonio. Recientemente fuimos invitados a una cadena de oración por el pastor. Y consiste, como muchos de ustedes ya sabrán, de orar a cada grupo de tres personas le correspondía orar por una hora determinada. A nosotros nos tocó de una a dos de la tarde. Entonces, para nosotros fue un reto. Como nuevo creyente, como ustedes saben, fue un reto porque no estamos acostumbrados a orar así, digamos, por tanto tiempo para nosotros. Y tampoco orar los dos juntos. Ese es otro reto más grande también, porque yo puedo orar un poco bien yo solo y ella igual sola, pero juntos se nos hace un poquito más difícil, como que no hemos rompido esa barrera de orar los dos juntos, sí, en comunión juntos. Entonces, nosotros, nos llegó el tiempo. Ese día yo trabajaba y salí un poco temprano del trabajo. Cuando llegué a la casa, a eso de las 2:30, subí al cuarto, a la habitación, y ella estaba en la habitación y le dije: ¿Estás preparada para nuestro maratón de oración de hoy? Y ella me dijo: Yo estoy orando. Entonces, ahí nada, nos preparamos, llegó la hora de la una. Y ahí comenzamos a orar los dos. Gracias a Dios las palabras comenzaron a fluir de una manera muy bonita y el tiempo fue corriendo. Pensábamos que no teníamos casi nada de tiempo. Cuando Manuel decide ver el reloj, dijimos, bueno, él pensaba que quizás algunos 15 minutos teníamos. Y cuando mira la hora, ya teníamos una hora y 5 minutos para la gloria de Dios. Amén. Sin darnos cuenta. Cuenta. Amén. Fue algo muy, muy bonito lo que pasó entre nosotros dos. Sí, entonces, no solamente el tiempo, que pudimos durar todo ese tiempo orando, así que para nosotros, yo pensé que iban 15 minutos y una hora y 5 minutos, pero lo más bonito fue que rompimos esa barrera, ese tabú que había entre nosotros de orar juntos, ¿ve? Y lo bien que nos sentimos. Pasaron, sí, cosas maravillosas en ese momento, sí, sí, nosotros orando solos juntos, y en ese momento ya perdimos ese miedo. Sí, porque a veces uno, como aunque sea tu esposo o tu esposa, pues entonces tú te sientes a veces como un poquito de vergüenza. Y ya podemos romper esa barrera que teníamos entre nosotros dos. Y ahora nos sentimos más cómodos.
orando los dos juntos. Exacto. Entonces, siguieron pasando las cosas buenas. Entonces, a los dos días de eso, fue sábado, ella se sentía, no se sentía muy bien. Entonces, yo le dije, pero vamos a orar. Y ella me mira y me dice, pero yo no me siento bien. Y yo le dije, no te preocupes, que tú te sientas ahí y yo voy a orar por ti. Vamos a orar juntos, pero yo voy a hacer la oración. Y bueno, lo empezamos y lo hicimos. Y según empezamos, ella cogió ánimo, también empezó a orar. Sí. Y oramos un poco ahí y fue muy bonito la experiencia. Al otro día, no sé si fueron las oraciones, pero al otro día ella se levantó y se sentía mejor. Sí, gracias a Dios. Entonces, nada, con eso queremos compartir esto, especialmente con todos los hermanos, pero especialmente con aquellos hermanos que son nuevos creyentes, que quizás tienen problemas en la oración y orando juntos en pareja. De verdad que nos está edificando bastante, que nos está ayudando mucho a nosotros, que nos ayudó mucho el poder haber decidido hacerlo. Vamos a orar juntos y lo decidimos y le pedimos al Señor y Él nos dio la palabra necesaria y el tiempo y se sintió como que no fue nada. Entonces, con eso, sí viene la segunda parte del testimonio. El lunes ella se sintió un poquito sofocada y con unos síntomas extraños. Uno de ellos fue que no podía oler, no le sabía la comida nada. Entonces ella decidió llamar a la doctora y la doctora la mandó a hacerse la prueba del coronavirus. Eso fue el lunes. Entonces, en el día de hoy, viernes, recibimos la prueba y la prueba salió positiva. Positiva. Y con eso estamos bien. Sí, gracias al Señor. Estamos bien. En victoria. Como claro, bueno, pueden ver, no nos vemos así. Claro, me siento un poquito sofocada, un poquito congestionada el pecho, pero gracias al Señor, nada serio. Yo sé que hay muchas personas que tal vez no tienen síntomas peores, pero gracias a Dios, yo no. Entonces, con eso, nosotros queríamos compartir ese pequeño detalle con ustedes, porque yo sé que hay mucha gente allá afuera que tiene mucho miedo, sí, que creen que si me da ese virus me voy a morir, y no necesariamente es así. Sabemos que es un pequeño porciento de aquellos, los desafortunados que pierden la vida, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, yo fui y me hice la prueba con ella también ese día. A mí no me han llegado los resultados todavía. Yo sé cuáles son los resultados, pero no importa. Como le dijimos, estamos en victoria. Estamos alegres, estamos contentos, estamos en buen espíritu. Hay un síntoma de cansancio, que sí lo tenemos. Nos estamos quedando en casa, estamos descansando, comiendo bien. Y no mucho líquido. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, de quedarnos en casa. Orando, porque, sí, estamos orando mucho. Aunque quizás a él y a mí no nos ha dado muy fuerte, si usted sale de su casa, puede contagiar a otro que sí le puede dar peor. Así que es muy importante quedarnos en casa. Exacto, así que nada, esperamos que este pequeño mensaje le sirva de ayuda a algunos o a alguien que lo pueda ver. De verdad, se nos cuidan mucho, los queremos mucho, los extrañamos y de verdad espero que puedan tomar este tiempo de cuarentena en su casa para unirse más como familia, para estar juntos, para orar. Aprovechen este tiempo que Dios nos ha entregado, nos ha dado esta oportunidad para poder estar juntos, que normalmente quizás no pudieran hacerlo, y sáquenle provecho a este tiempo en familia, con sus seres queridos, y escudriñando las palabras de Dios. Así mismo es, y hay una pequeña canción que estuvimos escuchando, que las palabras van así, dice, lo importante es no temer, es mantener la fe. Lo importante es no temer, es mantener la fe. Y con eso le queríamos decir que los extrañamos mucho. Un abrazo a todos. Besos. Bendiciones, amados hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En este día de resurrección, ya que se ha estado viendo lo que tiene que ver con la
Semana Santa, encontramos el primer día que llega María Magdalena y la otra María al sepulcro y encuentran la piedra que estaba removida. Quisiera hablarle en este día, no solamente de la resurrección de Jesucristo, porque sabemos que, claro, es una tradición que todos los años nosotros mencionamos, pero creemos que Jesús resucitó una vez y para siempre. Ahora sí, quiero decirle que es necesario que como hijo de Dios nosotros podamos reconocer que también nosotros tenemos que resucitar juntamente con Jesucristo cuando lo recibimos a Él como el único y suficiente Salvador. Por eso quiero leer en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el verso 1, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es necesario que nosotros podamos reconocer que tenemos, repito, que resucitar con Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía: si pues habéis resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y es lo que ha estado aconteciendo en todos estos días, estos tiempos, que nosotros como iglesia no hemos enfocado más en las cosas de esta tierra, en las cosas que son, que se pierden, en cosas que no, con el uso del tiempo, se van desgastando, no duran. Por eso, Él dice: ponga la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque tenemos que poner en primer lugar nuestra mirada en las cosas de arriba, porque hemos poned la mira en las cosas de arriba, no es la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo creo que lo que está aconteciendo hoy en día nos concierne bastante a lo que tiene que ver con la iglesia del Señor. Porque Dios no ha puesto aquí en este mundo para ser sal. Dios no ha puesto en este mundo para que hablemos de la grandeza del Señor como una nueva criatura que somos nosotros. La palabra es muy clara cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, vuelve y dice ahí, si tú y yo estamos en Cristo, dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso el verso 5 de este mismo capítulo de Colosense 3:5 nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y dice cuáles son esas cosas terrenales que hay en nuestras vidas: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también vivíamos en otros tiempos. Está hablando: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. La ira de Dios ha venido sobre la iglesia también y sobre todo el mundo. Y es necesario que nosotros levantemos nuestra vista y miremos y podamos pedirle perdón al Señor por lo que está ocurriendo. En el libro, uno de los libros que más se ha tocado,
en estos días que estamos atravesando es segunda de Crónica 7:14 y también en Salmos, uno de los Salmos, el Salmo 91, donde habla de la peste destructora, donde habla de que es necesario que el pueblo de Dios se humille. Y dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y sanaré su tierra, y perdonaré sus pecados. Entonces estarán atentos, abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, la solución de este problema yo creo que lo tiene la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. Y conforme a la palabra del Señor, usted va a ver más adelante que sí tenemos la respuesta, porque Dios nos ha dado la autoridad para nosotros poder ejercer. Cuando Jesucristo, oiga, cuando Jesucristo resucita y llega a los discípulos, dice que él entra, y cuando entra a la habitación donde están los discípulos, él lo que le dice a ellos es: paz a vosotros. Y de esa misma manera le iba diciendo después que llegó también donde estaba Tomás, el incrédulo, como muchos de nosotros también, que para creer tenemos que ver. Pues él dijo a sus discípulos, hablando con sus discípulos antes de Jesús llegar en ese momento, 8 días después fue que él llegó, le estaba contando, los discípulos le contaban que Jesús había, que habían visto a Jesús. Pero Tomás le dijo: es necesario para yo poder creer, meter las manos en sus llagas, en sus costados, en sus manos, para yo creer. Y Jesús, después de 8 días, después de 8 días, llegó y le dijo: paz de nuevo a vosotros. Y le habló también a Tomás y le habló de la incredulidad de él. Pero qué bueno es que nosotros hemos creído en el Señor sin aún verle visto. Creemos que Dios tiene la solución. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y en todo tiempo, el pueblo de Dios muchas veces ha sido desobediente. Y en su desobediencia, en su incredulidad, Dios ha permitido que lleguen las plagas y que lleguen las situaciones difíciles como la que estamos atravesando. En una ocasión Jesús después le reprochó a sus mismos discípulos porque no habían creído a él. Y luego dice la palabra que ellos al mirarle le adoraron. Pero Jesús le dijo a ellos que toda potestad les es dada en el cielo y también en la tierra. Hablando de la iglesia, que la función de la iglesia, el propósito de la iglesia es la gran comisión. Y es lo que está sucediendo, que nosotros no hemos quedado encerrados muchas veces en las cuatro paredes, en las congregaciones, y no hemos salido a predicar la palabra del Señor. Por lo tanto, Jesús mismo le dijo: toda potestad me está en el cielo y también en la tierra. Por tanto, id por todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También en la gran comisión en Marcos, en el capítulo 15, verso 16,
perdón, 16:15 de Marcos, le dijo: "Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales le seguirán", dice. "Y en mi nombre echarán fuera demonio. Tomarán en las manos serpientes, y si beberen cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán". Habla también de hablar en otras lenguas también, allí en ese mismo capítulo. Pero dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Si tú y yo, volviendo al capítulo de Colosenses 3:1, si tú y yo hemos resucitado con Cristo y estamos buscando las cosas de arriba y estamos haciendo lo que Él nos ha ordenado a nosotros, entonces estas señales nos van a seguir a cada uno de nosotros. Así que es importante, muy importante, que nosotros dejemos también, como dice el verso 9 de este capítulo, Colosenses 3:9, "No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno". El verso 12 dice: "Vestido pues como escogidos de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, lo que Dios quiere de una persona que ha nacido de nuevo, de un hijo de Dios, de un santo del Señor, quiere que andemos en ese amor que viene de Dios". Y aquí el verso 15 dice: "Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús". Por tanto, todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado de manera sobrenatural. Así que dice que como escogidos de Dios, que somos santos, de entrañable misericordia, dice allí en el verso 12 que leímos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice: "Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". Es necesario que nosotros podamos transformar nuestra mente como nuevo creyente o personas, hijo de Dios, que tenemos tiempo ya en el Evangelio, pero nuestra mente tiene que estar transformada. Tiene que haber una metamorfosis. Es como la mariposa, para formarse, se forma de un gusano, pasa a ser mariposa. Dios no compara, no como una mariposa, sino como una águila. Por eso, es bueno que usted y yo podamos reconocer que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros no es de
He de volar por encima de la tempestad, por encima de lo que está aconteciendo y esperando que todo lo que va a acontecer va a terminar un día. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Pero Dios tiene un tiempo para cada una de las cosas. Dios da esfuerzo al cansado, dice Isaías capítulo 40. Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Entonces, nosotros somos de los que continúan hacia adelante, de los que no retroceden, no importando lo que el hombre pueda decir. Yo tengo que ver qué es lo que Dios me dice a través de su palabra, que nunca retorna vacía. La palabra de Dios sigue siendo la misma de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestros corazones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de aquel a quien todos hemos de dar cuenta. Tú y yo daremos cuenta a Dios. ¿Qué cuenta debemos de dar a Dios? En segundo lugar, el de no ir y predicar el evangelio de Dios. Lo que estamos viviendo nosotros es un tiempo en el cual Dios no ha dado la oportunidad de predicar su palabra, de predicar el evangelio. En los días que estamos viviendo, días que son sensibles, día que los templos en estas semanas se llenan, las congregaciones, está diciéndonos a nosotros que con lo que está sucediendo, más que esta semana, cuando pase todas estas cosas, yo sé que van a haber más personas que están tocadas por el Espíritu Santo de Dios, porque saben que el dinero, la fama, la fortuna, nada de eso impide que venga sobre la persona lo que está aconteciendo, el virus. Cualquier persona puede ser afectada, cualquier persona. Pero creemos en el Salmo 91, plaga no tocará tu morada, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Pero ¿a quiénes son esos? Están seguros. Los que han conocido a Cristo como el único y suficiente Salvador. Son aquellos que están seguros en Él. Y estamos seguros en el Señor. Por lo tanto, creemos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si nos tocó a nosotros este tiempo para morir, lo importante es que nos vamos con Cristo Jesús. Pero ¿qué tal de aquellas personas que no conocen a Cristo, que todavía no han entregado su vida al Salvador, que todavía no han puesto su mirada en las cosas de arriba? ¿Qué va a acontecer de ello? Pero tú y yo estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo, en 2 Timoteo en el capítulo 4, le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que habrán maestros que conforme a su propia se han de unir, el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Rey justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Hablándole precisamente a que Pablo, hablándole de la partida de él, ya él estaba seguro de cuándo él iba a partir y le decía a él, te encarezco delante de Dios que predique la palabra. Tú y yo tenemos que predicar la palabra porque para esto Dios nos ha llamado. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, ahí nosotros vamos a encontrar algo que tiene que ver bastante con la iglesia, a lo que Dios nos ha llamado a nosotros, predicar y entender que esto, repito, que está aconteciendo, está, claro, en las manos de Dios, pero Dios le ha delegado a la iglesia que funcione en esto. Efesios capítulo 1, el verso 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, oiga esto, preste la atención, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Son las cuatro paredes? Es el templo, es el edificio. Iglesia somos tú y yo. No sé. Él nos dio toda la potestad, el derecho a nosotros. Entonces, Él fue que sometió toda potestad y lo dio a la iglesia. Amén. Y Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia, que quiere significar iglesia, eclesia, lo llamado a salir afuera. Por lo tanto, sabemos que no vamos a salir en el tiempo que estamos ahora afuera, pero sí podemos tener comunicación a través del teléfono con las diferentes personas. Podemos escribirle también textos y decirle a ellos que Cristo Jesús es la solución. Si todos nos humillamos delante de Dios y reconocemos que hemos faltado delante del Señor, que hemos pecado delante de Dios, Dios va a oír desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Pero es necesario que el juicio comience primeramente por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿a dónde iría el impío y el pecador? Entonces, es importante que tú y yo prestemos mucha atención de lo que está aconteciendo. Sabemos que las noticias dicen que esto va para largo, no sabemos cuándo se va a terminar, pero tú y yo tenemos que estar confiados y aprovechar el tiempo y deleitarnos, como dice la palabra de Dios. En el Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas cuando tú y yo confiemos en Dios, cuando tú y yo nos deleitemos delante de su presencia, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Deleitémonos en Dios, gocémonos en el Señor y Dios ha
de seguir haciendo cosas maravillosas, cosas que tú no has visto, que tú no has oído, son las cosas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Cuando venimos a Él, cuando nos entregamos a Él. Por eso es que como hijo obediente no debemos de conformarnos con los deseos que antes teníamos, porque lo hacíamos en ignorancia, sino como aquel que nos ha llamado es santo, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Donde quiera que podamos conducirnos, donde quiera que podamos andar, vivamos una vida agradable delante de Dios, obedeciéndole a Él y dejando que Dios siga siendo el centro de nuestras vidas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros vamos a ver su gloria. Entonces Dios se va a manifestar a nuestras vidas. Entonces Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Entonces tú y yo vamos a reconocer, entender cuál es el propósito por el cual Dios nos ha salvado, Dios nos ha llamado a nosotros para seguir siendo sal y luz de este mundo, para alumbrar a aquellos que andan en oscuridad. Te pedimos a Dios que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, tenga la misericordia de los gobernantes, tenga misericordia por las leyes que han dictado, por las cosas que se han hecho. Pero yo sé, con la ayuda de Dios, que muchos han estado reflexionando y muchos han pensado dejar sus malos caminos y volverse a Dios, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonarnos. Así que si tú estás viéndonos en este momento, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, oh Dios, a vivir una vida conforme a tus propósitos. Gracias, Señor, te doy a ti por recibirme como el único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, oramos a Dios por cada una de las personas que tienen familiares enfermos. Oramos por ellos, por aquellas personas que también han perdido familiares, para que Dios sea dándole consuelo a ellos. Padre Celestial, Dios de gracia y misericordia, te pedimos por esos hermanos y amigos que han perdido familiares, que tú traigas consuelo a sus vidas. Aquellos que han estado atravesando por enfermedades, te suplicamos, oh Dios, que sea tú trayendo sobre ellos sanidad. Tú te llevaste toda enfermedad y dolencia en la cruz del Calvario. Por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Queremos mucho. Muy pronto, con la ayuda de Dios, nos vemos. Gracias y bendiciones.